Okay, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar haciendo ejercicios de cuerpo completo y lo que vamos a necesitar es una silla y lo que ustedes quieran usar de pesas. Si quieren hacer los ejercicios un poco más difíciles, pueden usar cosas más pesadas. Y para hacer los ejercicios un poco más fáciles, solo pueden usar el peso de cuerpo o peso poco peso. Antes de empezar, solo asegúrense que el lugar donde estén haciendo ejercicio no tenga muchas cosas en el piso que puede causar que se tropecen, o mantengan agua cerca también. Cada vez que quieran tomar agua, tomen un descanso, agarren agua. Y si algún ejercicio hace que le duela algo, pueden parar y continuar con el segundo, el próximo ejercicio. Sí. Ok, vamos a empezar. Okay, todos los ejercicios que vamos a hacer hoy los vamos a hacer tres veces. Todos los ejercicios. Vamos a empezar con el calentamiento. Para empezar, vamos a tener la silla solo para ayudarnos a mantener un buen equilibrio, y vamos a empezar con hacer círculos de cadera con la pierna, solo a calentar un poco. Vamos a hacer esto 10 veces, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacer el otro lado 10 veces. Seis, siete, ocho, nueve y 10. Vamos a hacer un minuto de círculo de los brazos y vamos a hacer 30 segundos para adelante y 30 segundos para atrás. Vamos a empezar para atrás, 30 segundos. Treinta segundos para adelante. Vamos a hacer el próximo. Vamos a levantar el cuerpo con los pies. Nada más a trabajar esta parte. Vamos a hacer 10 veces. Perfecto. Para el próximo ejercicio, vamos a hacer un mountain climbers, como para subir, escalando básicamente. Solo vas a subir un brazo y cada pierna con el brazo, y tratando de usar
usar los abdominales y empezamos, vamos a hacerlo 20 veces. Veinte. Muy bien. Ok. Todos esos ejercicios lo vamos a hacer dos veces más. Y si quieren hacerlo un poco más difícil, mientras los ejercicios pasan, van a añadir peso a cualquiera. Vamos a empezar con esos. Hacer los círculos. 10 veces. Hacer el otro lado. Muy bien. Hacer los círculos de brazos. Vamos a hacer 30 segundos para atrás, 30 segundos para adelante. Empezamos para atrás. 30 segundos. Y empezamos para adelante, sin bajar los brazos. 30 segundos más. Debería doler en los hombros. Sentir la tensión en los músculos de los hombros. Y vamos a bajar. Mover un poco. Ahora vamos a hacer levantamiento de cuerpo con los pies. Podemos ponernos en las puntas de los pies. Podemos bajar el cuerpo con control y subir el cuerpo con control. Hacerlo 10 veces. Arriento. Cuatro veces más. Bien. Hacer este ejercicio, subiendo los brazos y las piernas a la misma vez. Necesitan tomar agua, pueden parar a cualquier momento. Muy bien. Pueden descansar un segundo y vamos a hacer esos ejercicios una vez más. Si quieren tomar un poco de agua. Y empezamos otra vez.
Los círculos a la cadera. La cadera. Vamos a empezar los ejercicios de piernas y de ahí vamos a hacer ejercicios de brazos y vamos a terminar con un estiramiento. Cambiamos de pierna. Hacer círculos de los brazos. Empezamos para atrás. Bueno, unos cuantos segundos más. Atrás. Vamos a cambiar de dirección para adelante. 30 segundos. Vamos a empezar con el último. Es este. Traten de tal vez usar un poco de los abdominales. Pueden ir tan lento o tan rápido como quieran. Y creo que esta es 20. Y terminamos con el calentamiento. Sigue, agarra un poco de agua. Y va a ver si podemos poner música como la que puso Brooke la vez pasada. Estaba intentando ver si funcionaba, pero déjame ver. Un minuto. Mientras toman agua, yo regreso. Voy a poner música en español. Déjame ver si encuentro. No sé. Okay, dame un segundo. Aquí. Bueno, no sé. No puedo encontrar a dónde ponerlo, pero bueno, tal vez para la próxima vamos a tener música en español. Ok, vamos a empezar con los ejercicios de piernas primero y vamos a ver poco. Muchos. A ver. Yo voy a usar este sillón porque es un poco más bajo para mí. Pero si tienes la silla, puedes usar eso. Y vamos a empezar con unos squats.
Podemos mantener las piernas como un poco separadas y queremos mantener una postura recta para cuando bajamos, poner un poco bajo y subir. Vamos a hacer esto 10 veces con una postura bien. Tener la vista hacia el frente, hacia abajo. Cinco más. Este pueden añadir peso también. Si quieren hacerlo más difícil, pueden agarrar algo y mantenerlo cerca del cuerpo para añadir más peso. Y uno más. Muy bien. Para el siguiente, sí voy a usar este. Vamos a sentarnos usando nada más una pierna. Eso nos va a servir para el equilibrio también. Vamos a usar solo una pierna y la otra pierna, el otro pie solo para equilibrio. Vamos a sentar 10 veces con una pierna y levantar con una. Más. Cambiamos de pierna. Déjame poner algo abajo de mi silla que sigue siendo ruido. Okay, hacemos la otra pierna. Nos sentamos y paramos usando una pierna 10 veces. Cuatro más. Ese ejercicio también pueden ir lento si lo necesitan. Si necesitan algo más para ayudarles con el equilibrio, también pueden agarrarse de algo. Muy bien. Para el próximo vamos a hacer lunges. No sé cómo se dice eso en español, pero vamos a básicamente vamos a poner las piernas abiertas, una para atrás y otra para adelante. Y vamos a bajar. Y vamos a hacer eso 10 veces cada pierna. Y pueden usar la silla como para ayudarles a mantener el equilibrio.
Esas son un poco difíciles para mí, que no tengo mucho equilibrio. Okay. Cambiamos de pierna. Bueno, una pierna adelante y la otra atrás. Y bajamos. Muy bien. Entonces, esos ejercicios los vamos a hacer dos veces más. Bien, tomar un poco de agua entre ejercicios. Voy a tomar un poco. Okay. Y empezamos con los squats. Hacerlo 10 veces. Y empezamos. Si necesitan sentarse completamente y de ahí levantarse, está bien. O solo pueden tocar y levantarse. También pueden sentarse. Dos veces más. Empezamos otra vez con sentarnos con una sola pierna. Hacer 10 veces. Y empezamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve y diez. Cambiamos de piernas 10 veces más. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos a hacer lunges 10 veces cada pierna. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Sacudan un poco las piernas. Empezamos con el otro, con la otra pierna. Bien, bajamos para empezar. Uno, dos.
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, y diez. Muy bien. Las piernas van a estar doliendo un poco. Voy a tomar un poco de agua antes de empezar el último ejercicio de esos. Y empezamos otra vez con sentadillas 10 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cuando bajen, bajen controlado, no solo sentar, sino que bajar controlado, mantener la tensión en los músculos y uno más. Y vamos a sentarnos con una pierna. 10 veces. Por pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y última. Cambiamos de pierna. La pierna que tiene todo el peso es la que debería de estar haciendo todo el trabajo. Y esta otra pierna es solo para ayudarte con equilibrio. Y con este ejercicio también. Importante bajar en una forma controlada y subir de forma controlada también. Vamos, perdí la cuenta, pero uno más. Y muy bien. Última vez haciendo estos lunges. Y 10 veces cada pierna. Y bajamos. Y subimos. La pierna de enfrente es la pierna haciendo todo el trabajo. Y es la pierna en la que deberías de sentir el ejercicio. Más. Respirar y cambiamos de pierna. Y a veces agarra tu equilibrio antes de empezar. Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve,
Muy bien. Y terminamos con las piernas. Vamos a empezar con brazos, pero si quieres agarrar un poco de agua antes de empezar, puedes tomarte un minuto para respirar y tomar agua y empezamos. Oh, sí, para estos ejercicios, si quieren agarrar algo para usar como pesas, yo voy a agarrar unas botellas de agua. Pasamos el tiempo. Okay. Vamos a empezar. Estos todos los puedes hacer sentados. Todos esos ejercicios los puedes hacer sentados. O si quieres para mantenerte parado, puedes hacerlo también. No hay problema. Déjame asegurarme que estén bien cerradas. Ok, vamos a empezar a hacer bicep curls. Entonces, vamos a tener los brazos rectos y traerlos hacia arriba. Hacer esto 10 veces. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a hacer un levantamiento de brazos para dos lados. Vamos a hacer para adelante y vamos a hacer para atrás, para los lados. 10 veces. Esta es 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Muy bien. El siguiente es un poco de abdominales. Vas a sentarte recto y vamos a usar el peso de lo que de lo que tenemos en las manos para ayudarnos a bajar. Y bajamos hacia el lado, tratando de no hacerte mucho para enfrente, porque queremos mantener la tensión en los abdominales. Y no necesitas bajar mucho tampoco. Un poco, cuando sientas tensión en el abdominal, puedes subir, hacer unos cuatro más, dos más, muy bien, para el próximo. Puedes mantener las pesas o no usar pesas. También vas a estar sentado y si
poner los brazos hacia la cabeza y vas a subir la pierna. Hacer esto a veces cada lado, 20 total. Intenta subir. Y cuando subas, mantener los abdominales apretados para sentirlos. Tengo para 20, muy bien. Todos esos ejercicios los hacemos dos veces más. Y empezamos con bicep curls. Hacerlo 10 veces. Vamos a hacer a subir los brazos para los lados y para enfrente. Vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y vamos a agarrar algo. Los abdominales, hacer esto 20 veces, ocho, doce, 14, 16, 18 y 20. Vamos a hacer otra vez. Abdominales, siendo sentados. Y empezamos y hacemos 20 en total. Puedes ir tan rápido o tan lento como tú quieras. Este movimiento es dos movimientos. Vamos a hacer. A darle para el lado y subir la pierna para el lado y subir. Bien. Más y descansamos un poco y vamos a hacer esos ejercicios una vez más y de ahí vamos a empezar a bajar la temperatura del cuerpo.
Soltar un poco de agua. Otra vez empezamos con bicep curls. Bien, nada más. Perfecto. El próximo ejercicio tenemos, vamos a subir para enfrente y para los lados. Igual, si quieren este ejercicio que sea un poco más difícil, pueden añadir más peso. O si solo está haciéndolo con poco peso, pueden hacer más repeticiones. Nosotros solo vamos a hacer 10 porque tenemos solamente una hora para poder hacer todos los ejercicios. Okay. Si quieren continuar con este. Hasta que terminen, déjenme agarrar el cargador de computadora. Tenemos dos ejercicios más. Si quieren empezar con el ejercicio de abdominales, siendo lado a lado, y hagan eso por 20 veces en total. Bien. Y terminamos esta serie de ejercicios haciendo un poco más de abdominales. Última vez haciendo este. Hacemos 20 veces en total. Y después de esto, podemos empezar a estirar y relajar el cuerpo. Vamos. Más. Se les olviden respirar mientras hacen todos los ejercicios. Es muy importante mantener una buena respiración al hacer ejercicio. Y nomás. Muy bien. Ok. Esos fueron los ejercicios de hoy. Hoy vamos a empezar a estirar un poco el cuerpo. Vamos a empezar con estirar los brazos. Vamos a poner un brazo hacia el lado. Mantenemos esto unos 15, 20 segundos. Bien respirar mientras hagan esos estiramientos. La próxima vez que me toque
enseñar, va a intentar a tener un poco de música para que el ejercicio sea un poco más divertido y no tenga que escucharme a mí contando hasta 10. Mantenemos aquí unos cuantos segundos. Respirar. Y el próximo vamos a subir. Bien, el brazo hicimos buenos ejercicios, muy buenos para los brazos hoy. Cambiamos de lado. Bien. Vamos a hacer. Tenemos tiempo. Vamos a estirar un poco las piernas. Si quieren parar, vamos a estirar la parte de atrás de las piernas. Si quieren usar, si la movilidad no es muy buena, pueden usar la silla y solo estirar hasta acá, manteniendo las piernas rectas, o si tienen más movilidad, pueden bajar hacia abajo. Y siempre pueden usar la silla para mantener estabilidad un poco. Hice para una pierna, mantener ahí un poco, y podemos cambiar de pierna. Siempre pueden tener la silla para mantener la estabilidad. Subir. Vamos a estirar esta parte de la pierna. Vamos a agarrar la pierna así. Y mantenerla un poco. Unos cuantos segundos. Se les hace muy difícil agarrar la pierna, pueden usar una toalla o una camisa para facilitar agarrar la pierna y cambiamos de pierna a la otra. Bien. Bien. Mover la pierna un poco. Soltar un poco los músculos que usamos hoy. Y se pueden sentar en la silla y lo próximo que vamos a hacer es solo a estirar el cuello un poco. Vamos a empezar a darle vueltas en la cabeza. Lento y controlado para no lastimar el cuello. Vamos a hacer 5 veces.
A cada lado. 5, podemos cambiar de dirección. Hacer la otra dirección. Bien, vamos a hacer cuello del lado. Si queremos un poco más estiramiento, podemos usar la mano para estirar un poco más. Pero el peso de la cabeza va a ser suficiente. Tenemos unos cuantos segundos ahí, cambiamos de lado. Vamos a poner el peso hacia adelante. Y ahora hacia atrás. Y creo que eso es el final de nuestra clase de hoy. Gracias por venir. Nos vemos la otra semana.